Sabemos que ahora estamos, bueno, en un buen momento, ¿no? Porque el equipo está compitiendo muy bien. Llevamos 5 partidos sin perder, si no recuerdo mal, y bueno, también las sensaciones son buenas. Quizás el último partido, el Depor nos planteó un partido difícil, sabemos que iba a ser así porque es un gran rival y se jugaba mucho, tiene grandes jugadores. Y al final tenemos esa mentalidad, ¿no? De que también tenemos que creérnoslo, de que estamos ahí porque lo merecemos y al final quedan cinco, ahora mismo 5 partidos muy importantes y tenemos que dar el máximo hasta el final. Sí, nosotros tenemos unas ideas claras, ¿no? Que el MIT nos transmite, un modelo de juego bastante definido. Sabemos cada uno lo que tenemos que hacer en cada momento, tanto con balón, sin balón, y al final eso se demuestra. Sí que es verdad que al principio, normal, cuando hay un cuerpo técnico costó un poco adaptarse, pero una vez pasado ese proceso sí que es verdad que creo que todos los jugadores hemos entendido bien esa situación y estamos coordinándonos bien en ese sentido. El Almería es un gran rival, sobre todo bueno, porque ha estado todo el año ahí arriba, lo ha demostrado toda la temporada y sabemos que tiene grandes jugadores también, han hecho grandes fichajes, pero al final esto va también de dinámicas y creo que también estamos en una buena nosotros ahora mismo y tenemos que saber aprovechar también nuestro momento, ¿no? Sabemos que cada partido que quede aquí al final, se llame como se llame, va a ser muy difícil, pero creemos en nuestras posibilidades de que podemos ganar. Sí, como tú dices, pues con lo exigente que está siendo esta competición, todos los partidos que hemos llevado hasta ahora, tan poco tiempo entre ellos para descansar, entre los viajes sí que es verdad que llega un punto que notas un poco más de cansancio, pero con este día de recuperación creo que ayer nos vino muy bien al equipo, hemos vuelto con las pilas cargadas otra vez, con la mentalidad positiva que tenemos de esta buena dinámica y queremos seguir alargándola lo máximo posible. Sí, obviamente al principio bueno, costó un poco entrar, también había otros compañeros que también tienen buen nivel, es normal que no siempre se pueda jugar de principio hasta el final, esto va de dinámicas, como te he dicho, al final todo puede cambiar de un momento a otro y se trata de estar preparado cuando te llega la oportunidad, aprovecharla lo máximo posible para intentar no salir del once. Todos los compañeros intentamos hacer lo mismo, tenemos una gran plantilla, pero en lo personal sí que estoy contento con el año. Sí, exacto, porque venía un año difícil, ¿no? En Zaragoza que no jugué mucho, bueno, fue un año un poco irregular, también estuvimos abajo, lo pasamos un poco mal, pero bueno, al final de todo se aprende, te hace madurar como jugador, como persona y yo estaba convencido de que venía al sitio correcto. Y también tienes que dedicarle mucho esfuerzo, mucho trabajo, estar pues, muy concentrado en lo tuyo, ¿no? para que tengas un buen rendimiento y al final también depende de ti y del equipo y del entorno para que todo vaya mejor. Sí, a pesar de que no esté en el estadio ahora mismo, que es una pena, pero sí que es verdad, desde fuera, incluso en la calle, por las redes sociales, la gente está apoyando mucho, se nota que están con nosotros, que están ilusionados y bueno, tenemos que intentar mantener esa ilusión lo máximo posible y ojalá podamos seguir ahí arriba.